seguimos ocupándonos de las elecciones, la metodología y algo que también se ha conocido y que está generando polémica, es que la carga de datos la va a realizar el correo, pero no en Río Cuarto, sino en Buenos Aires. Y esto ha generado algunos cuestionamientos. Creo que estamos en condiciones de dialogar con el legislador, exintendente de Río Cuarto, Antonio Rins. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo está usted? Muy bien, Marina. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Saludo a Martín también. Bien, sí, acá lo estoy todavía escuchando. Tengo dibujado una sonrisa cuando es la comedia del mediodía que hace con Cococho. Sí, una comedia, sí. Y todo improvisado, porque por ahí la gente pregunta si la guionamos sin antes. Duda. No, sale así. Bueno, contador, cuéntenos, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo interpretan ustedes a esto de que la carga de datos lo va a hacer el correo, lógicamente, pero no en Río Cuarto, en Buenos Aires? Mira, Vanina, yo le estaba conversando con Gabriel Abrile este fin de semana, porque bueno, uno todavía tiene esas añoranzas, esas cosas, me junto a conversar. Yo lo veo a Gaby como me vi yo hace muchos años cuando recorría la ciudad, entonces charlo, conversamos bastante. Y bueno, y en la conversación surgió esto de que se iban a hacer, como vos dijiste, la carga en Buenos Aires. Y la verdad es que yo creí que era una cosa que estaba resuelta, porque había sido en su momento, por el tema de la pandemia, que algunos yuppies, y esto no peyorativamente, de Buenos Aires, no querían viajar a Río Cuarto porque no se querían contagiar, bueno, esas cosas. Y ahora resulta que tenemos que viajar nosotros a Buenos Aires. A mí me parece que esto habla muy mal, habla muy, pero muy mal de legar las capacidades, menguar las capacidades que tenemos en Río Cuarto. Yo te comento, Marina, y vos lo sabes bien, que en Río Cuarto hay empresas de software que han fabricado piezas y que de satélites que se ponen en el aire, sí, que han fabricado software. Digamos, acá desde el 83 a la fecha hemos contado voto por voto Río Cuarto y nunca hubo un problema. Una elección en donde no es tan complicada, única boleta. Yo creo que se puede contar perfectamente Río Cuarto y me llama poderosamente la atención, y esto sin ninguna suspicacia, ¿eh? Creo que por ahí alguna cuestión de comodidad, alguna cuestión. Yo no entiendo cómo la Junta Municipal no toma la decisión que tiene que ver con nuestra propia historia, cómo vivimos los riocuartenses, cómo sentimos nuestros problemas, cómo nos llevamos bien incluso. Yo he estado en mil escrutinios, no mil, bueno, no tanto, pero he estado en muchos escrutinios en Río Cuarto. Y hay camaradería, nunca hubo un problema. A mí, yo creo que estamos a tiempo. Yo exhorto a la Junta Electoral de Río Cuarto que revea este tema, porque a cualquier habitante de la ciudad de Río Cuarto que esté caminando, póngale un micrófono y pregúntenle qué le parece que cuenten los votos de Río Cuarto, que los cuenten en Buenos Aires. Me parece totalmente desatinado, pero bueno, sí, es una opinión. Aclarémosle a la gente, cuando usted dice ahora tenemos que viajar nosotros a Buenos Aires, claro, porque los fiscales de cada partido tienen que ir a Buenos Aires, en el lugar donde... Tiene que viajar a controlar cómo se encargan los datos en Buenos Aires. Este país federal, cada día tiene menos de federal, yo lo he escuchado a ustedes. El canal, ahora hacen unos canales, menos los canales del interior, ponen un canal hasta de Venezuela. Sí, yo creo que estos son pequeñas señales y cosas que no le hacen bien a la política. En la política tiene que entrar cada vez más gente, tiene que entrar gente de todos los sectores y tiene que haber las cosas tienen que ser no solamente bien, sino tienen que parecer bien. Porque las cosas en política, como en la vida, no son como son, sino como parece que son. Entonces me parece importante, ¿no? ¿Y se está a tiempo todavía de cambiar esto, contador, de acuerdo con su experiencia? Que... Yo supongo que sí. Acá no hace falta ningún decreto, ninguna ley. Es simplemente una decisión puramente administrativa de ponernos de acuerdo. Claro. Así, ¿vos sabés lo que es cargar los datos, las cosas, llevarlos a Buenos Aires? Y hay que tener a alguien allá, claro, controlando cómo se cargan los datos. Me parece inapropiado, me parece un despropósito y no habla bien de los riocuartenses. Me parece que es un destrato. Me parece que es un destrato profundo a los conocimientos, a las capacidades,
a la visión democrática, a la vivencia democrática que tenemos los riocuartenses. Contador Antonio Rins, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a vos. Y un saludo también para Martín y para Cococho. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.